Y bueno, me gustaría empezar primeramente con buenos días, buenas tardes, especialmente en España, en Italia. Mi nombre es Luis García, soy el director de la compañía de consultoría Luis García y junto con mi colaborador de este evento, la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones, conocida en inglés como NELBA, The National Latino Behavioral Health Association, queremos darle la más cordial bienvenida a todos. Es un placer que estén con nosotros aquí esta mañana. Quiero aprovechar esta oportunidad también para darle las gracias a todo el personal que participó en este evento, en la organización de este evento. Voy a empezar con mi asistente, que es, creo que muchos de ustedes lo saben, mi brazo derecho es Blanca Padilla Stevens, al señor Fred Sandoval, Maxine Henry y Ruth Ñáñez, muchísimas gracias por toda su ayuda. A todos los presentadores, por supuesto, sé lo ocupado que están, los conozco y agradecerles de antemano que hayan hecho el tiempo para estar con nosotros. La primera invitada de esta mañana es una persona muy, muy, muy especial para mí. Es la congresista Grace Napolitano, que representa el Distrito 32. He tenido el honor y el privilegio de trabajar con ella por los últimos 25 años en la oficina de Washington, aquí en Los Ángeles, en toda el área de salud mental. Esta señora ha estado en el Congreso por los últimos más de 20 años. Antes del Congreso fue asambleísta en el estado de California. Antes de la asamblea fue concejal en la ciudad de Norwalk, California, y siempre ha abogado, siempre ha estado en todo lo de la área de salud mental. Hace 20 años implementamos el primer programa en cuatro escuelas sobre prevención e intervención temprana en suicidio. Me tocó colaborar con ella, pero también tuve el privilegio y el honor de diseñar el programa clínico. Empezamos de vuelta con cuatro escuelas y actualmente hay 29 escuelas haciendo este tipo de trabajo. Siempre es un honor para mí el presentarla y tenemos un breve mensaje que quiero compartir con todos ustedes de la congresista Grace Napolitano. Ahí les va, Blanca. Hola, soy la congresista Graciela Napolitano y represento con orgullo al Distrito 32 de California en el Congreso de los Estados Unidos. Gracias al doctor Luis García por invitarme a participar en la Mesa Redonda Internacional de Salud Mental. Comencé nuestro Comité de Salud Mental en el Congreso de los Estados Unidos con mi buen amigo congresista John Katko de Nueva York. El comité ha crecido con fuerza y hasta la fecha tenemos más de 100 miembros. Trabajamos para educar a los miembros y al personal sobre este tema de importancia crítica y agradecemos los aportes de los proveedores de salud mental. Hemos recorrido un largo camino para llegar hasta el día de hoy, por lo cual la salud mental es una prioridad en el Congreso, pero sigue siendo insuficientemente financiada, incomprendida y aún afecta a millones de personas. COVID-19 solo ha empeorado esta crisis. Es importante que eduquemos a todas nuestras comunidades sobre este tema importante y normalicemos a la conversación sobre salud mental, especialmente en nuestras comunidades de color. Cuando hablamos de salud mental, deberíamos utilizar un lenguaje que aporta comprensión para el público en general. Los invito a todos que participen, educando a todos sus funcionarios electos sobre este tema tan importante y por favor, compartan sus conocimientos con amigos y sus familiares. También se necesita acción pública para demostrar los impactos en la vida real de la necesidad de salud mental. Hay que usar todos los medios de comunicación. Si hay alguien que ha caído en tiempos difíciles, hable con ellos, ayúdenlos y refiéramos a los servicios de salud mental. Juntos podemos fortalecer el bienestar mental de todas nuestras comunidades y finalmente vivir en un mundo sin estigma. Manténgase bien y que Dios me los bendiga.
El siguiente invitado es un gran amigo, un gran colega de muchos años. Es el director ejecutivo de la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones, y él es el señor Fred Sandoval. Fred. Fred, ¿estás ahí? Sí, buenos días, doctor Luis García. Bienvenidos a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí con mis colegas y especialmente por este foro de la información y este evento que pertenece al trabajo de nosotros, especialmente porque los latinos aquí en los Estados Unidos, México y Italia y otros lugares en el mundo, es importante que nos damos esta información a nuestras familias y las comunidades latinas. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Fred. La Asociación Nacional de Latina a nivel nacional tiene un presupuesto de una agencia federal, SAMHSA, y bueno, nos enfocamos precisamente en la población latina. Bueno, voy a dar comienzo a esta mesa redonda. Es un honor, un gusto enorme el ser el moderador. Al principio les dije cada persona vamos a tener 4 preguntas, cada persona va a tener 4 minutos, se puede extender un minuto más y yo les daré el aviso. Y bueno, voy a empezar con el bello país de México, con el estado de Jalisco y con una de las ciudades más hermosas del mundo, ¿verdad? La famosa Perla Tapatía, ¿no? Mi Guadalajara querida. Y para eso voy a darle las gracias y la bienvenida, presentarles a ustedes a la doctora Teresa Morfín de la Universidad Jesuita de Guadalajara. Teresa, Tere, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos puedes dar un panorama general de la situación actual a nivel nacional y local en cuestión de la enfermedad mental, las adicciones y suicidio? Vas a tener 4 minutos. ¿Puedo compartir pantalla? Claro que sí, puedes compartir la pantalla. Ok, entonces voy a poner aquí la presentación en general, a ver si... Bueno, sobre la situación en México, creo que lo conocen, van más de 600,000 muertos por COVID a causa biológica. Y el confinamiento como un elemento, el distanciamiento social, para la protección de la salud física. Sin embargo, en cuanto a la salud mental, hay muy poco conocimiento, se ha desarrollado muy poca investigación. Tenemos las cifras nacionales de suicidio. Aquí les voy a informar rápidamente. La tasa de suicidio subió a 6.2 y la anterior era de 5.65. No es muy significativo el aumento. Y la tasa de suicidio sigue siendo entre los jóvenes de 18 a 29 años y, como siempre, bueno, que es común, más en hombres que en mujeres. 10.4 en hombres, 2.2 en mujeres. Entonces, el panorama del suicidio en México actual pues es esta tasa que acabo de informarles. ¿Qué pasa? Ya veremos más adelante. No hay un programa nacional de prevención del suicidio. La situación es que se ha atendido la salud física, se han privilegiado la salud biológica y, aunque se sabe que está impactando la salud mental, ha quedado relegada a un segundo término. En México, debido también a las políticas públicas, porque el COVID ha sido una pandemia que no ha sido atendida adecuadamente, esto es reconocido a nivel mundial. México está en el cuarto lugar en muertes por COVID y también clasificado entre los países que peor han atendido la situación de la pandemia. Incluso con personas que han muerto del sector salud, de los más altos niveles de muertes a nivel mundial. Esto nos hace pensar que la salud mental se pasó a un segundo término, ya que los hospitales se reconvirtieron para la atención de la salud física de las personas. Y aún en estos hospitales las condiciones fueron bastante negativas,
¿no? No había condiciones adecuadas para la atención, incluso que el personal médico estuviera protegido y pues tampoco insumos para la atención. Los hospitales que estaban dedicados a la salud mental redujeron en México su atención a personas con problemas de salud mental, tanto porque en las salas de espera no podía haber la misma cantidad de personas, como porque los médicos en algunos casos tuvieron que atender personas con problemas físicos de COVID. Entonces, no es una situación positiva. El problema es que al ser una situación nueva, emergente, como que en todos los países ha sido, los esfuerzos a la investigación están iniciándose en cuestión de investigar el suicidio en este caso. Realmente es, ¿qué relación hay entre la pandemia y el incremento o las causas de suicidio en México? Todavía no está formulado, incluso la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio tiene el mismo problema a nivel mundial. No se ha iniciado investigación formal, sino que se está proponiendo iniciarla ahora que los efectos ya son más conocidos y que ya pasó un tiempo considerable de confinamiento, el cual en un principio se consideró iba a ser breve. Ya llevamos más de año y medio y esto va a tardar más tiempo. Por lo tanto, ¿cómo afectó este confinamiento la salud mental de las poblaciones, de los hombres y las mujeres en distintos países, en México, en Jalisco? Pues es algo que todavía no se conoce directamente. Tenemos cifras, tenemos conocimiento de otras situaciones anteriores en otras pandemias que nos pueden hacer pensar que va a haber un efecto posterior importante en la salud mental, como fue la influenza del SARS hace 2007, 2008 y otro tipo de pandemias, esa es la más reciente, en donde sí hubo un efecto a la salud mental, incluso biológico. Entonces, las cifras, como digo, en este momento, incluso en México se suspendió el censo en 2020 porque no se puede acceder a los hogares. Entonces, tenemos cifras limitadas, que son las que les muestro sobre el 6.2 en la tasa nacional de suicidios. Un minuto más, Teresa. Bueno, entonces, para concluir, en Jalisco, ahí me es triste decirlo, pero también hay poco conocimiento acerca de, o poca investigación. Hay una red, también la presentaré al final, de prevención del suicidio, de atención y prevención del suicidio, pero ha tenido momentos de altas y momentos de bajas, en donde se deja de trabajar de forma sistemática en esta investigación. Por lo tanto, es poco el conocimiento. Yo he participado en dos investigaciones relacionadas con ansiedad y depresión y el COVID, que presentaré adelante. No sé si ya con eso suficiente tiempo, no me pasé. No, está bien, okay. Muchas gracias. Uh-huh. Para nuestra audiencia, por favor, preguntas, pueden utilizar el chat, nosotros los vamos a estar monitoreando y también Víctor nos está ayudando y Blanca para poder contestar las preguntas de nuestra audiencia. A continuación tenemos al maestro Fernando Ibarra Tavares, un gran amigo, colega de muchísimos años. Maestro, ¿quieres agregar algo, Fernando? Sí, comparto pantalla también. Claro, claro. Déjame ver dónde estoy. Aquí está. De hecho, una de las cosas quisiera poner un primer contexto alrededor de esto es la presencia de Tere Morfín, como yo, ella suicidióloga, yo encargado y especialista en adicciones, vimos que había mucho la necesidad de ir como reacomodando algunos de los informes que hay alrededor de esto, ¿no? México ha tenido muchos elementos alrededor del trabajo y planteamientos de programas que de una u otra manera están generando informaciones importantes e interesantes. Entonces, esta parte, Tere maneja toda la parte de suicidio, el factor exactamente este que se conjunta, que es el consumo de sustancias tóxicas, que tiene mucha amplitud alrededor de esto, lo vamos a ver como un factor que está empujando toda la cuestión del suicidio aquí en México y los datos que aquí están presentes. En México, una de las cosas, como lo mencionaba Tere, una de las cosas que ha sido impresionante es que el COVID, esta situación de la pandemia, ha abierto algunas situaciones que estaban básicamente ahí presentes, que nunca el gobierno, en términos generales, le dio la atención ni económica, ni situaciones estratégicas como para atender esta serie de problemáticas.
Cuando esto ocurre, de repente el COVID, pues abre exactamente todo ese montón de huecos y se empiezan a ver toda la serie de deficiencias que hay alrededor de situaciones de salud mental. Y bueno, pues evidentemente, como todos lo sabemos, a nivel del mundial, se empezó a manejar muchísimo la experiencia de que la gente empezó con muchos estados de ansiedad, miedo, preocupación, cambios muy significativos en la vida. Y todos estos elementos fueron rebotando alrededor de los tipos de patrones de consumo de sustancias psicoactivas. Yo quisiera presentar algunos de los patrones como más claros que se han podido revisar y se han podido detectar. Por ejemplo, hubo un incremento sustancial alrededor de el trabajo, la experiencia que van teniendo los chavos a tempranas edades. Ha bajado muchísimo la edad promedio del inicio de consumo de sustancias. Hubo un aumento, y principalmente en mujeres, que por ahí empezó a detonar cosas que en las clínicas, yo fui mucho tiempo director de una clínica, llegaban experiencias que de repente decíamos, hasta conceptos le poníamos, ¿no? El clásico borrachito de buró, ¿no? Hoy se ha dado mucho que de repente muchos jóvenes, al estar frente a la pantalla, pantalla oscura, tomando clases, han dado por estar pisteando en las mañanas, estar tomando cerveza, consumiendo marihuana, como ya no hay maneras de poder accesarlos, pues están tranquilamente ahí. Y se ha detonado mucho este concepto de que están con consumos dentro de casa, de una manera, hasta a veces en situaciones escolares, ¿no? Ha habido un aumento muy fuerte y sustancial alrededor de la salud mental en términos orgánicos. No sé, en términos de la bioquímica cerebral, ha estado ocurriendo, yo creo que los que nos dedicamos a esta parte, impresionantes detonantes con mucho blackouts de los chavos en el consumo, mucha alergia alrededor del consumo de sustancias. Se ha visto en esta parte de la pandemia un consumo muy problemático o muy presente de estimulantes de tipo anfetamínico aquí en México, un incremento en los estados emocionales de ansiedad que ha hecho por situaciones de no poder accesar la sustancia, ha metido a la gente en una dificultad de mucha ansiedad por ese síndrome de supresión que van teniendo al no estar consumiendo adecuadamente, ¿no? Ha habido, dentro de los patrones, ha habido por ahí el gobierno, ha hecho algunas investigaciones interesantes, esta donde yo recabo los datos, habla acerca de que la demanda de atención por uso de alcohol y de estimulantes de tipo anfetamínico es el que tiene como mucho más presencia en este momento. Es la tercera parte de los sujetos que estuvieron estudiados, de una u otra manera, habla de que han mantenido sus niveles de consumo, pero en situaciones altas, pues, ¿no? Consumo de tranquilizantes, opioides, cocaína, metanfetaminas, que han sido las más consumidas en los últimos 12 meses. Algo que nos ha impresionado ahorita en el trabajo que hemos podido detectar es el consumo de tranquilizantes y opioides, que ocupa el cuarto y quinto lugar de consumos en la República. Las razones que más están detonando por los consumos es evitar los problemas de casa, que básicamente, pues todos lo sabemos, niveles de agresión, de agresión en casa muy fuertes, muchísimo síndrome de supresión que no están pudiendo de una u otra manera sobrellevar las personas. Se ha hecho un confinamiento, el confinamiento ha generado niveles de ansiedad, de estrés y aislamiento, que de una u otra manera el consumo de la sustancia pues ha hecho que los sujetos empiecen a tener variaciones en sus consumos. Por ejemplo, chavitos que nunca habían utilizado sustancias tranquilizantes y que al ver a los padres que para poderse calmar, Un minuto más, Fernando. Se tomaban algún ansiolítico, pues ahorita lo están mezclando entre sustancias, alcohol, ansiolíticos, ansiol, tranquilizantes, ¿no? Alcohol y tranquilizantes. Y una de las cosas que también ha sido impresionante es la manera en que está pudiéndose obtener ahorita las sustancias. La mayoría de las personas a través de estos servicios de plataforma que se llaman Uber Eats, el Didi y los dealers en cierta manera llevando la sustancia, pues desde casa, con toda la pandemia, con todo el confinamiento, están llegándoles a través de este tipo de sistemas de plataforma. Y las ventas están siendo pues altísimas, ¿no? Desde plumas de consumo de wax, de marihuana, de THC, hasta sustancias mucho más fuertes a través de estas plataformas. Eso es lo que hasta ahorita es el impacto que ha tenido el aislamiento en términos de la pandemia. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Tere. Creo que es importante recalcar el cómo a nivel internacional, ¿no? Los aumentos de ansiedad, de casos de depresión, violencia doméstica, violencia de obviamente de género, y el uso y el abuso de sustancias.
Creo que después podemos hablar de otro elemento que no hemos tocado, ¿no? Que es la adicción a la internet y la adicción a los videojuegos, especialmente niños, adolescentes y adultos jóvenes, que estamos hablando de 21 a 36 años. Hubo un reciente reporte donde de una media de 2 a 4 horas, ahora es de 4 a 6 horas. Entonces, creo que es importante también recalcar varias de las nuevas modalidades en cuestión de adicciones. Bueno, y de México me paso con el siguiente ponente, que es el doctor Sergio Aguilar Gaxiola. Él está en la Universidad de Davis en Sacramento. Sergio. Gracias, Luis. Y un gusto estar con todos los ponentes y en este evento que conjunta a dos continentes de habla hispana y también italiana con Efren. Este es un tema de muchísima importancia que ha sido muy descuidado y que apenas estamos viendo cuál es el impacto de esta crisis en la salud mental. Yo creo que todos hemos sido afectados por el COVID, directa o indirectamente. Primero quiero resaltar qué es lo que ha pasado en la salud mental y el uso de sustancias en Estados Unidos antes del COVID y luego después del COVID. Entonces, les voy a empezar a dar unas cifras de cuál es la situación en la salud mental y el uso de sustancias en Estados Unidos antes del COVID. Y esto es importante porque nos da una línea base para poder comparar y tener una idea del impacto que ha tenido esta pandemia. Antes del COVID, y estas son cifras de SAMHSA que mencionó Luis, yo estoy en el comité de asesores nacional con SAMHSA, y estos son datos que nos proporciona SAMHSA una vez cada 3 meses. Primero, que la enfermedad mental severa entre los hispanos ha continuado desde el 2016 hasta el 2019. Eso es muy importante, sobre todo ha aumentado en los jóvenes de 18 a 25 años de edad. La otra es que los episodios de depresión mayor han aumentado significativamente también entre la población hispana, sobre todo en la edad de 12 a 49 años. Esto es importante y menciono las edades porque tiene mucho que ver con las implicaciones para el identificar tempranamente estos problemas e intervenir tempranamente también. Los pensamientos y comportamientos suicidas han continuado aumentando también en los hispanos entre las edades 18 a 49 años, y ha habido un aumento bien importante con los hispanos en la década del 2009 al 2019. Y hay toda una serie de datos que tenemos que son de mucha relevancia y preocupación también. El uso de sustancias también ha aumentado y sobre todo algo que es importante es que está el uso de sustancias está muy asociado con la suicidalidad entre los hispanos, de nuevo entre 18 años y un poco más de edad. Algo que también es muy importante y quiero recalcar es que una cosa es cómo están sucediendo esto que les menciono, las tasas de prevalencia, la frecuencia en la población. Y otra cosa es si están recibiendo tratamientos o no. Tratamientos que sean oportunos y que sean efectivos también. Desafortunadamente,
los últimos datos que tenemos, de nuevo, que vienen de SAMHSA, que es esta agencia a nivel nacional que se encarga, pues, de identificar estos problemas en la población, es que si consideramos, por ejemplo, aquellas personas que están sufriendo de cualquier problema de salud mental, al igual que el uso de sustancias, o sea, estas son las comorbilidades, la coocurrencia de estos problemas, el 93% de los hispanos de 18 años y más no recibieron tratamiento. Un minuto más, Sergio. Esto es lo que le llamamos la brecha de tratamiento. Eso fue el 2018. El 2019 se puso un poquito peor. Y creemos que que con lo que está sucediendo con el COVID, se ha acentuado todavía más. Algo que es importante mencionar es que durante el COVID sabemos que las prevalencias de la depresión actual, los comportamientos y ideas suicidas y el inicio de sustancia aumentaron importantemente. Sobre todo, las estimaciones de el reporte de pensamientos suicidas e ideación entre los hispanos fueron 4 veces mayores que en los afroamericanos y en los blancos. Hay una última cosa que quiero mencionar rápidamente, y es que es importante recalcar que la población latina aquí en Estados Unidos y en California en particular ha sido desproporcionadamente impactada con mortalidad. Mucha gente está muriendo, al grado de que, por ejemplo, si consideramos los latinos en California que nacieron en México o en otros países de América Latina, entre los 20 y 64 años de edad, y que tienen menos de preparatoria, están muriendo 11 veces más que los blancos. Y ya por último, mencionar que esto ha tenido un impacto poblacional, al grado de que del 2019 al 2020 se ha reducido la expectativa de vida de los latinos en 3 años comparado a 1 año en los blancos y 2 años en los afroamericanos. Y las muertes, imagínense el impacto que tiene en los... los números es fácil decirlos, pero detrás de cada muerte hay niños que se quedaron huérfanos, hay viudas, hay viudos, hay abuelos que murieron. Entonces hay muchísima, muchísima duelo, muchísima pérdida que se traduce en esta problemática, pues, que estamos viendo en la salud mental y también en el uso de sustancias y la suicidalidad. Muchas gracias, Sergio, por toda esta información. Cuando mencionas de los números, ¿no? Creo que acertadamente, hace mes y medio aproximadamente, en un reporte, no me acuerdo si el source es Mental Health America, se dice que hay aproximadamente aquí en Estados Unidos de 120 a 140 mil niños o adolescentes huérfanos. Entonces, desde allí viene, ¿no?, todo el trabajo en cuestión de trauma, en cuestión del abandono, del duelo, y también la otra parte, ¿no?, que aquí en Estados Unidos, si estabas enfermo del COVID, te ibas al hospital y ya no te podían ver, ya no podías hablar con esa persona. Entonces, para nosotros, que de alguna manera es importantísimo hacer esa despedida, hacer esa conexión con nuestro ser querido, quedó truncada, ya no lo volviste a ver, ya no pudiste tener una situación. Y esto fue alguien que me compartió, 2 amigos míos que perdieron a uno de ellos a su padre y otro a su hermano, donde me decían, es que sabes que me siento incompleto, me siento donde no pude darle las gracias a esa persona. Y obviamente, ¿no?, yo creo que en estos factores multifactorial, estas situaciones, creo que es importante el tomar en consideración lo que mencionaba, creo que Terry y Fernando, lo que viene a consecuencia de todo esto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ahora voy a brincar el charco de una manera rapidísima. Creo que esta
tecnología nos sirve de, en vez de 12 horas de aquí hasta España, lo voy a hacer en 2 segundos. Y es un gusto tener a mi amigo, colega, el doctor Adolfo Cangas, de la bella ciudad de Almería, que es una ciudad hermosísima. Entonces, Adolfo, tienes 4 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes desde España a todos los compañeros y a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Para mí es un placer y bueno, lo bueno que ha traído la pandemia, lo único bueno que yo creo es que nos ha adelantado en el tema tecnológico y, por ejemplo, nos ha permitido este encuentro que creo que es muy necesario, ¿no? Muy importante y creo que en el futuro vendrán muchos más. Voy a compartir brevemente la pantalla. Y quiero comentar, digamos, unos breves datos de dónde estábamos en España antes de la pandemia para entender qué ha pasado. Desde luego la pandemia nos ha sacudido a todos, pero probablemente también haya diferencias en función de cómo nos encontrásemos de fuertes o de menos fuertes, ¿no? En cada lugar. En España habría que decir que los últimos datos oficiales a nivel nacional eran del 2019, son del 2019, y el suicidio pues, ya aparecía como un evento pues, muy importante. De hecho, hay el doble de suicidios en España que muertes por accidente de tráfico. Hay 13 veces más casos de suicidio que homicidios, o 67 veces más casos debidos al suicidio que a los casos de violencia de género. Todo esto son cifras dramáticas, evidentemente, pero pone también sobre la mesa pues, la relevancia que efectivamente tiene el suicidio. Y más importante, a mí me gusta destacar esta estadística oficial que tenemos en España, que compara, por ejemplo, los accidentes de tráfico con las tasas de suicidio y se ve cómo pues, desde el 2000, por ejemplo, los accidentes de tráfico han ido disminuyendo y de una manera muy notable. Probablemente debido a todas las campañas que se han hecho, todo el trabajo, toda la concienciación sobre el tema, pero esto no ha ocurrido con el suicidio. Yo creo que esto ya nos da algunas pistas, ¿no? de que hay mucho trabajo por hacer y que si se hace bien, pues probablemente tenga repercusión. En estos momentos, de hecho en España, bueno, en el 2019, el suicidio pues ya era la causa principal de muerte en jóvenes superior a accidentes de tráfico o tumores o enfermedades médicas. Si lo comparamos a nivel mundial, bueno, vemos que España tiene una tasa media, cuanto más, digamos, rojo, pues son datos aún peores, digamos, bueno, aunque es un problema importante, no estamos, digamos, en el pico, ¿no? de los países. Y en cuanto al tema de las drogas, que obviamente está muy relacionado con los suicidios, es uno de los factores de riesgo importante, pues también de las últimas estadísticas, pues en España, por ejemplo, de estudiantes de secundaria de 14 a 18 años, pues un porcentaje muy elevado de estudiantes consumen alcohol habitualmente, tabaco y cannabis, es un poco las drogas principales. Si esto lo ponemos en perspectiva con otros países europeos, en España somos realmente el cuarto país de consumidores de cannabis. Después de Francia, Italia, República Checa, estamos en España. Es un problema importante de grandes consumidores, al igual que el consumo de cocaína. Habría que explicar un poco por qué, pero en el consumo de cocaína pues estamos también en el sexto lugar, o sea, en uno de los países donde más se consume este tipo de sustancias. Y si vemos la repercusión que este consumo tiene en la población, por ejemplo, en el tratamiento, estos son datos de Proyecto Hombre, bueno, pues se ve que el consumo de cocaína, los casos que están atendiendo, va subiendo año a año, es decir, que es un consumo que se va incrementando, que va generando muchos problemas y, por tanto, muchas más personas necesitan intervención. Yo también añadiría otros datos que creo que nos definen como país y que es importante tenerlo en cuenta. En estos momentos también somos el segundo país de Europa que consume más ansiolíticos, el cuarto en consumo de antidepresivos y el sexto en hipnóticos y sedantes. Es decir, que el tema farmacológico, pues hay un consumo muy elevado en nuestro país y esto pues yo creo que es un problema, porque no están bajando, digamos, los problemas psicológicos, se está consumiendo más fármacos, pero esto no significa que estén bajando
como vemos, los problemas, sino que están aumentando de todas maneras. Y una gráfica que también yo creo que es muy relevante es que evidentemente el consumo farmacológico está garantizado y un minuto, Luis. Un minuto más. Vale. Pero después, en el ámbito sanitario, tenemos una de las tasas más bajas de psicólogos, psiquiatras, enfermeros, especialistas en salud mental. Por ejemplo, en España en estos momentos hay una tasa de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cuando en Europa es del triple, es de 18. Esto es algo que se está planteando actualmente, que hay una carencia muy importante. De hecho, las estadísticas del gobierno es que harían falta como 8.500 psicólogos en los próximos años para equipararnos a la media europea. Bueno, a modo de conclusión, y después más adelante comento un poco cómo ha incidido entonces la pandemia, pues diríamos que España pues tiene un problema importante en el consumo de marihuana y cocaína, que el suicidio actualmente es la primera causa de muerte entre jóvenes y que, digamos, está muy extendido el tratamiento farmacológico, pero no está implantado de la misma manera por los recursos psicosociales para atajar este tipo de problemas. Muchas gracias, Adolfo. Yo creo que desde que vi tu presentación, impresionante, el consumo de cocaína, de cannabis, de alcohol, también el ser el segundo país en la Comunidad Europea en el uso de ansiolíticos y el cuarto en el uso de antidepresivos. Creo que lo he dicho varias veces, ¿no? A veces el uso de sustancias implica el medicamento para todos esos problemas de salud mental, en toda esta problemática multifactorial. Entonces, muchas gracias. Para nuestra audiencia, tengo varias preguntas. En cuanto termine con el último ponente, que es el doctor Milanese, voy a referir estas preguntas a las personas indicadas. De España me voy a Italia, a este bello pueblo de Conegliano, con el doctor Efrén Milanese. Efrén. No lo veo. Y... Tu micrófono, Efrén. Ahí va. Ahora ahí me va. Perfecto. Entonces, gracias, Luis. También porque me das el placer de ver a personas con las cuales he tenido contactos en el pasado, Sergio Aguilar, Fernando, desde siglos, conocer a Adolfo, que es un placer, y a Teresa, que es también un placer. Recordar que he sido profesor en el ITESO en 83, 84, más o menos, es decir, hace una eternidad. Y entonces, gracias, Luis, por esta invitación y las personas que me das la posibilidad de encontrar. También aquellas que no veo y que están conectadas. Entonces, eso. Yo les hablo desde un pequeño pueblo cerca de Venecia, que está cerca de Trieste, que para nosotros es un referente en salud mental, con nuestro amigo Basaglia, y todavía recogemos los frutos de su trabajo. Entonces, tomaré un par de minutos para ilustrarles la situación antes de la pandemia con poquísimos indicadores. He escogido aquellos que para nosotros son como la punta del iceberg y que dejan entrever aquello que se queda por abajo del nivel del agua. Voy a compartir un instante la pantalla, si logro hacerlo. No, entonces lo voy a contar. ¿Lo puedes ayudar? ¿Lo puedes ayudar en la presentación de Frank? Efrén, te vamos a ayudar, sí. te la voy a poner yo. Y, ah, ok, gracias. Y, aquí tengo. Sí. Ok, perfecto. La siguiente, por favor. Ok. Entonces, los indicadores que he escogido para dejar clara la situación de salud mental antes de la pandemia. Y el nivel de depresión entre los 15 y 44 años era del 3.7%, cuando la media europea era del 5.2%. Entonces, si comparamos con la situación a nivel europeo, era un problema efectivamente existente, más contenido. Entre las personas entre los 35 y los 64 años era del 5.8%. Entonces superaba la media europea por la edad inferior.
y después de los 65 años, 14.9%. Un dato muy importante, y lo coloco ahí porque tiene que ver con lo que sucedió después. Depresión y ansiedad crónica grave entre los desempleados era del 10.8% en vez del 3.5% de aquellos que trabajan. Es un dato muy importante. Por lo que concierne al suicidio, sí, después de haber escuchado los datos que nos dio Adolfo y Teresa de México, 4.000 personas por año, de los cuales 80% son hombres, 3.0 cada 100.000 habitantes, sabiendo que en Italia es 15.4% sobre 100.000 habitantes. Entonces, ese es el dato. 4.000 personas que se mueren de esa manera son un drama para las personas que se van y sobre todo para los que se quedan. Como comentó Sergio Aguilar, el problema humano que se desencadena a partir de eso es un problema de sociedad y de salud mental gravísimo. La siguiente, por favor, lo que concierne a drogas. Entonces, esos, como los otros, son todos datos de la Secretaría de Salud. Aquí es de Secretaría de Drogas o de la Dirección de Drogas. Ahí ven los datos por el consumo en la vida, que es la distribución más arriba en la pantalla. Después, el consumo en el último año. Segunda distribución después del consumo en la vida. Después, el consumo en los últimos 30 días, la amarilla. Y la azul, el consumo frecuente en los últimos 30 días. Esos son los datos. Es una distribución bastante estable. En una proyección logarítmica está bajando ligeramente o estable. ¿Okay? Lo dejo ahí. No, eso a la siguiente pregunta, porque esta es la primera pregunta. Muy bien. Sí, muy y me bien. Quedo ahí con la primera pregunta. Muy bien, muy bien. Pero muchas gracias. Te doy la palabra, Luis, y gracias. Muchas gracias, Efren. Tengo dos preguntas de la audiencia, refiriéndose más que nada a Teresa y a Fernando. Teresa, te voy a dar un minuto y a Fernando igualmente. Es de Víctor Juárez y la pregunta es, ¿qué es lo que está funcionando en México para informarle a la gente sobre la salud mental y adicciones? Ya después, para la audiencia, vamos a ampliar estas respuestas para todos ellos. Entonces, de Víctor Juárez, ¿cuál es lo que está funcionando en México para informarle a la gente sobre la salud mental y adicciones? Teresa, un sí. Minutito. Bueno, es muy limitada la información. A través de algunas instituciones de salud mental como Salme, ITESO y Gobierno del Estado, se creó una plataforma que se llama Cuidarse en Casa, ahí se puede acceder cualquier persona, y se abrieron grupos para trabajar en grupos de 12 a 15 con un terapeuta. Sin embargo, no existen campañas en medios de comunicación. Existen números como el 075, que es un número de Salud Mental Jalisco, para llamadas telefónicas a emergencias que se conectan con psicólogos, terapeutas especializados para atención de problemas de ansiedad relacionados con el COVID. Entonces, hay que llamar a estos números. En el Seguro Social tienen otro número también a nivel nacional para atención de personas con este tipo de problemas. Es muy limitada la información, no existen medios de comunicación, no existen campañas de información sólidas, digamos, que pueden lanzarse un día en el DF, por ejemplo, para depresión y suicidio, una etapa, y luego desaparecen en Jalisco breves y desaparecen. No está consolidada la información y los programas de prevención a través de medios de comunicación y de información sistemática en Jalisco y en México. Gracias, Tere, muchas gracias. Fernando, ¿quieres agregar algo? Sí, de hecho, una de las problemáticas más fuertes que ocurrió con respecto al consumo de sustancias fue que hubo un decremento en la posibilidad de internamiento de muchísima gente, ¿no? Casi llegó a un tercio de la gente que se estaba internando por la dificultad, ¿no? Con el rollo de la pandemia, bajó muchísimo. Ante esto, pues muchísimas asociaciones civiles, mucho de la iniciativa privada, universidades, por ejemplo, en Guadalajara, la UNAM, la Autónoma, toda la serie de universidades, lo que hicimos fue tratar de hacer espacios donde se empezaran a subir alguna serie de cápsulas
talleres de salud mental, de cómo identificar detecciones tempranas en el consumo. Se empezó a hacer toda esta serie de cosas, pero bueno, uno de los datos que tengo ahí, de toda la serie de estrategias que se llegaron a presentar, uno de cada 5 personas podía accesar ese tipo de servicios. O sea, finalmente, con todas las estrategias, era poquita la población que se ha podido atender alrededor de esto, pues, ¿no? Sí está difícil la manera de atender. Las universidades y TESO, a través de una serie de estrategias, ha intentado como dar mucho más servicio, ¿no? El gobierno, en coparticipación, también ha tratado, habría abierto muchísimas estrategias, pero el dato que maneja muy interesante es que 1 de cada 5 la ha podido aprovechar. Muy bien, gracias, gracias, Fernando. Una pregunta para Sergio, donde dice que tú mencionaste que el episodio depresivo, Sergio, aumentó de 12 a 49 años y la pertinencia de detectar oportunamente el fenómeno. Pregunta, ¿cuál es el criterio para lograrlo antes de ese periodo? Bueno, déjame decirles que aquí en Estados Unidos la depresión mayor ha aumentado en 3 veces durante la pandemia. Es un problema que está impactando notablemente a todas las edades, pero principalmente a los jóvenes. Es bien importante tomar eso en cuenta, por razones que vamos a platicar durante la segunda pregunta que nos vas a hacer, Luis. Muy bien. Pero es en relación a tu pregunta, Luis, creo que ahora con el impacto que el COVID está teniendo en todos nosotros, sobre todo en los jóvenes, es importante concentrarnos en eso. Desde mi perspectiva, más de lo que ha pasado antes del COVID. Estamos ante un escenario que no habíamos enfrentado y que es importante ponerle una cara humana y estratégica a esto que está ocurriendo. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que este COVID, esta pandemia, es un desafío a nivel internacional, ¿no? A nivel mundial, un desafío donde todos los sistemas no estaban preparados. Es algo nuevo que sigue todavía, que no ha acabado. Y bueno, qué mejor irse concentrando en precisamente cuáles van a ser las estrategias que sean no nomás de prevención, pero de intervención temprana para este tipo de situación. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta y es relacionado con cuál ha sido el impacto de este aislamiento ocasionado por esta pandemia en la salud mental, las adicciones y el suicidio. Y voy a empezar ahora con donde nos quedamos, que es el doctor Efrén Milanés. Para darles unos datos, hacen en octubre 15, la Organización Mundial de la Salud publicó los países, los 5 países con más muertes. El número 1 es Estados Unidos con 741,000. Brasil es el número 2, 602,000. La India es 451,000. México es el cuarto con 283,574. Hay una disputa en cuestión de las cifras reales, mencionan. Y 5 es el número, Rusia es el número 5 con 221,000. Italia está en el noveno lugar con 131,000. Y España está en el 16º lugar con menos de 100,000. La Organización Mundial de la Salud menciona lo siguiente, creo que es importante recalcarlo. Dice que a nivel mundial, de estas muertes por COVID, que son reportadas alrededor de 3.8, 3.9 millones, las cifras reales serían 6.5 a 9 millones. Entonces, yo creo que es importante tener este contexto, ¿no?, por todo lo que está pasando. Entonces, doctor Milanés, empiezo con usted sobre la segunda pregunta. Te ayudamos con la presentación, Efrén. Ok, gracias, Luis. Entonces, esta transparencia es importante. Cuando comencé a buscar los datos, no solamente yo, con colegas, para preparar esta presentación, nos dimos cuenta que no había datos. ¿Sí? El impacto que la pandemia tuvo sobre el sistema de salud mental y sobre todo el sistema de producción de conocimiento que nosotros necesitamos para definir las políticas, había colapsado. El sistema se había dedicado casi exclusivamente a contar los muertos
los infectados y el impacto económico sobre el país. Entonces, los datos que yo les voy a presentar ahora son datos confiables, todos, pero son fragmentarios. La reflexión es esta. Si nosotros no tenemos información para establecer políticas, ¿qué es lo que va a suceder? Y esa es una de las preguntas que todos nosotros nos estamos haciendo, aunque haya investigaciones que se están haciendo, no estamos todavía preparados para lo que sigue. La siguiente, por favor. Entonces, consecuencias de la pandemia en salud mental. Incremento del 30% de tentativas de autolesiones y suicidio entre los jóvenes. 127% de llamadas más al servicio regional para pedir ayuda en caso de extrema gravedad. 127%. Eso nos da una pequeña idea de lo que puede suceder después. El suicidio se ha vuelto la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años. Son datos de 2020, estos, todos. 91% de homicidios más en los cuales la mujer es la víctima. 21% de empeoramiento de las relaciones de pareja. 50% de incremento de cansancio grave en el trabajo, es decir, sintomático. 14% más de uso de ansiolíticos, 10% más de uso de antidepresivos y 20% de síntomas clínicamente compatibles con el PTSD. Okay. Eso en las consultas psiquiátricas. Vemos la siguiente, por favor. Ah, no. Entonces, eso es para la próxima. Quédese ahí. Entonces, ¿puedes, por favor, dejar ver la número 6? Por favor. ¿La precedente? Perfecto, esa. Entonces, esa es la situación durante la pandemia. ¿Qué es lo que ha sucedido con el tema de drogas? Hemos visto salud mental y suicidio. Ustedes ven que del 2019 al 2020 hay una disminución estadísticamente significativa. ¿Sí? En el consumo en la vida, en el consumo en los últimos 30 días, en el consumo en el último año, en el consumo frecuente en los últimos 30 días. Okay. Es un dato que puede depender, como explicó la dirección de narcóticos en Italia, que puede depender de la metodología con la cual fueron recogidas las informaciones. Sin embargo, esto corresponde también a la experiencia clínica, es decir, cuando yo me confronto con colegas, siendo que trabajo en eso, lo hemos observado también a nivel clínico, ese tipo de problemas. Lo esperábamos o no lo esperábamos, pero esto es la realidad. Del punto de vista clínico, parece que vamos a tener un rebound en el 2021 y nos estamos preparando a esto, porque es lo que esperamos. Sí, con los datos que acabo de presentarles sobre salud mental, el abuso de sustancias es una forma de autoterapia que es adoptada en manera muy frecuente por jóvenes antes de que se manifieste el estado patológico. Un minuto más. Sí. Por lo que concierne los datos de las personas que necesitan ayuda en el área de drogas y que la encuentran, la estadística es que 21% de las personas que necesitan ayuda encuentran efectivamente un contacto con organizaciones o con servicios del Estado que los pueden ayudar. 21%. De ese 21%, alrededor del 60% buscan ayuda después de reincidencia. Es decir, no es la primera vez que piden ayuda. Y es un dato efectivamente dramático por lo que concierne mi país. Que se ha observado desde el punto de vista del mercado, 15 segundos más, se ha observado que ha incrementado la oferta en el sentido de la variedad de sustancias. Hay muchas más sustancias diferentes en el mercado de las que había antes de la pandemia.
Y eso está conectado, según las personas que están estudiando este problema, está conectado con efectivamente el uso de plataformas para el mercadeo de esas sustancias. Te restituyo la palabra, Luis, y gracias. Gracias, gracias, Efren. Bueno, voy con Adolfo ahora. Me regreso a Almería, la bella ciudad de Almería. Adolfo. Tu micrófono, muy bien. Ahora, perfecto. Bueno, quería también un poco, al hablar de la pandemia, por lo menos yo tengo la percepción, y algunos datos así lo indican, que se pueden diferenciar dos fases. O sea, los primeros meses, lo que fue un confinamiento de todo el país en casa, teníamos una situación incluso de shock, que nadie lo esperaba. Lo estábamos viendo en otros países, pero nadie esperaba que llegase a impactar aquí en España como impactó, que también fue uno de los primeros países donde tuvo ese impacto. En estos primeros meses se midió precisamente pues qué había pasado, en la población. Y, por ejemplo, pues de abril a mayo, que es cuando estuvimos confinados, no hubo un aumento del consumo de sustancias. Probablemente esto tuvo que ver pues con las dificultades de conseguir drogas, y también porque muchas personas hacen este consumo de sustancias pues de un modo recreativo con otras personas, en un ambiente social, que al cortarse esos vínculos, pues probablemente no provocó esos cambios, ¿no? En el tema del suicidio, un estudio que publicó Lancet, o sea, la revista de las más prestigiosas, claro, que habla de 21 países, entre ellos España, pues también constatan que en los tres primeros meses no hubo un incremento de suicidios. Algo que, bueno, que nadie sabía cómo iba a repercutir. Yo creo que este dato también es muy importante. Detrás de todos los datos, creo que hay que hacer una interpretación. Y aquí a mí me da a entender un poco cómo lo vivimos en España, bueno, pues que esta situación social tan tremenda, pues quizá incluso nos unió en un sentimiento muy fuerte, donde aquí en España pues fue tradicional, por ejemplo, de un modo espontáneo salir a aplaudir a los sanitarios a las 8 de la tarde. Hubo un sentimiento, digamos, de estar con los sanitarios, de entre todos afrontar esta situación. Y también yo oía muchos comentarios de personas con problemas de salud mental y personas sin problemas de salud mental, pues que esta pandemia, bueno, pues la íbamos a superar y a lo mejor íbamos a salir más fortalecidos, íbamos a cambiar también como sociedad, íbamos a valorar de otra manera las cosas que estábamos valorando en el día a día. Nos empezamos a dar cuenta de cosas que eran muy importantes, como la amistad, que a lo mejor pues lo teníamos olvidado y la pandemia pues nos lo puso enfrente. Es decir, que estos primeros meses realmente las estadísticas dicen que no tuvo un impacto importante en el consumo de sustancias ni en el tema de los suicidios, pero digamos esto fue temporal, porque ya posteriormente, cuando por ejemplo, en diciembre, ya después de 7 o 8 meses, pues sí que se constata un aumento y además muy significativo del consumo de alcohol. El tema del juego online, juego con dinero, de las adicciones comportamentales, han aumentado también muchísimo, al igual que el consumo de cannabis, psicofármacos o de otras drogas. Es decir, volvimos no a donde estábamos antes, sino a un empeoramiento de la situación después de esos primeros meses. Y en la actualidad, de hecho, pues unos datos del mes pasado del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, pues encuentran que los intentos de suicidio y las autolesiones han aumentado un 250% en la población joven, que han aumentado también espectacularmente los problemas de depresión y ansiedad, el alcohol, el cannabis, la dependencia tecnológica. Y esto, bueno, pues tiene una doble lectura, nos puede ayudar, pero también esta dependencia al final nos puede llevar a muchos sentimientos de soledad,
a muchas dificultades en las interrelaciones, al aumento de la adicción de los juegos online y los videojuegos. Y un problema que tenemos en España, con esto finalizo también, que ya lo teníamos antes y que la pandemia pues, lo ha acrecentado, particularmente para los jóvenes, aunque para toda la población, pues es el desempleo. España también es uno de los países que tiene una tasa de paro más elevada de Europa, particularmente entre los jóvenes, y esta pandemia pues, incluso lo ha acentuado. ¿Esto qué supone? Pues que muchos jóvenes van a pasar años sin poder encontrar un empleo. Le va a generar un sentimiento de desesperanza, de pocas esperanzas futuras, de ya las dificultades que tenían van a ser mucho más. Somos uno de los países donde se emancipan los jóvenes más tarde de Europa. Esto aún lo va a prolongar y esto pues, se espera que incida en todos los problemas de salud mental en los jóvenes, en el consumo de sustancias y en la tasa de suicidios, que en el fondo pues, están relacionados con este tipo de problemas. Muchas gracias, Adolfo. Creo que es muy válido el punto que menciona sobre la reflexión, de cómo hacer una reflexión después de este impacto de este confinamiento, este aislamiento de 3-4 meses, en valorar no nomás la amistad, valorar todo lo que tenemos alrededor, ¿no? O sea, familia, amigos, salud, la familia secundaria, que de alguna manera pues es familia. Entonces yo creo que es un punto que a nivel mundial está pasando también, ir revalorando las prioridades. Creo que aquí, como en Alemania o en otros países, el trabajo a veces o la situación a veces tan difícil de vivir, hay personas que, por ejemplo, aquí los latinos a nivel nacional tienen 2 o hasta 3 trabajos. ¿Qué implica eso? Que no están en casa, que no conviven, que no tienen el tiempo para de alguna manera estar muchas veces con la familia. Entonces creo que es un punto que hay que recalcar y después viene, lo dices bien, de 7-8 meses, ese empeoramiento, ¿no?, que existe por ese distanciamiento, ya que muchos jóvenes, pues creo que no nomás los jóvenes, en adultos también, tuvo un impacto fuertísimo, ¿no?, que no se esperaba. Entonces muchas gracias. Sergio, paso contigo. Gracias, Adolfo. Gracias. Sí, gracias, Luis. Pues muy, muy, muy importantes e interesantes los datos que están presentando todos ustedes. Yo creo que las estimaciones y los datos son muy contundentes y no me extraña pues, que esté pasando en nuestros países. Nos fijamos en la mortalidad en el mundo, como mencionó creo Teresa, América Latina ha sido de los continentes o de las regiones más impactadas con mortalidad, desproporcionadamente en comparación a otros continentes y otros países. Y eso se traduce en pérdidas. De nuevo, yo creo que es importante poner en perspectiva esto de las pérdidas. Yo platiqué de los huérfanos y de las viudas y los viudos. Y hay un tremendo impacto que lo vamos a tener que enfrentar. Algo que quisiera mencionar, y yo he decidido enfocarme en los jóvenes, sobre todo, el impacto en los jóvenes, porque en estudios que se han hecho ya por más de 3 décadas internacionales, que un grupo en el que estoy involucrado, que es la Encuesta Mundial de Salud Mental, que ha hecho estudios actualmente en casi 40 países, varios en América Latina, les puedo decir que uno de los hallazgos es que los trastornos mentales empiezan tempranamente en la vida. Ya para el 50% de los trastornos mentales se manifiestan a la edad de 14 años. El 75% a la edad de 24 años. Y esto hay que tomarlo mucho en cuenta porque
creo que ahora con lo de la pandemia se va a poner peor todavía. ¿A qué me refiero? Pues que lo que en buena medida impacta el inicio de los trastornos mentales y el uso de sustancias es cualquier adversidad durante la infancia, desde el perder a los padres hasta cualquier tipo de abuso, abuso físico, abuso infantil, abuso verbal, abuso sexual. Y algo que está ocurriendo que tenemos que tener muy en cuenta es qué es lo que ha pasado con los jóvenes durante la pandemia. Y si voy a mostrar una sola diapositiva, bueno, un par de diapositivas, no sé si la alcanzan a ver. Y sí, me disculpo de que esté en inglés, pero me quiero enfocar es a esta parte de aquí. ¿Qué es lo que han vivido nuestros jóvenes durante la pandemia? Bueno, han sido impactados al menos con tres cosas. Una es que su educación ha sido truncada. La gran mayoría tuvieron que hacerlo virtualmente, a veces en hogares en el que los padres tenían que trabajar desde la casa, con varios hermanos más chicos, por ejemplo, y en el que todo el mundo estaba buscando un espacio de dónde hacer las tareas, de dónde tomar las clases, y que esto crea un nivel de tensión en las familias muy impresionante, al grado que sabemos que la violencia doméstica ha aumentado importantemente. No tenemos todavía datos acerca del abuso en los niños y en los adolescentes, pero se anticipa que ahora que han regresado a la escuela, vamos a empezar a ver datos, pero anticipamos que el abuso infantil y el abuso de adolescentes ha sido muy notable. Entonces, fijémonos en la educación truncada, ese es el aislamiento del que tú nos preguntaste, Luis. El que tengan trabajitos durante el verano a los jóvenes, eso se ha dejado de lado porque los jóvenes han tenido que salir al quite y ayudarle a las familias para poder mantenerse. Así de sencillo. Jóvenes latinos aquí en California, les puedo decir, que han dejado de estudiar, que no se inscribieron en las universidades. Sergio, por favor. Y también el reducir el contacto con sus compañeros. ¿Cómo se traduce esto? Pues se traduce que han experimentado situaciones muy adversas. Y quiero recalcar que el predictor, lo que predice más fuertemente el inicio temprano de los trastornos mentales y el uso de sustancias, es el abuso y es estas experiencias adversas durante la infancia. Esto lo vamos a estar viendo por mucho tiempo, ¿no? Después de que pase la pandemia, los aspectos físicos, esto es a largo plazo. Nos vamos a enfrentar con esta problemática y hay que trabajar con los niños, hay que trabajar con los maestros, hay que trabajar con los padres para poder enfrentar este reto tan inmenso que tenemos enfrente. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por la información. Fernando. Sí, de hecho, un dato que a mí se me hace muy interesante alrededor de esta situación es de que hubo una evidencia muy clara alrededor de que México era el país número uno en huérfanos, en niños huérfanos, sea de los dos padres, de las dos figuras parentales o de una de ellas, pero sí creo que es un dato importante eso, ¿no? Que México haya generado esa situación, ¿no? Deja, comparto, permíteme, ¿dónde quedé? Aquí está. Dentro de los impactos en relación al aislamiento, una de las cosas que es importante, todos los datos son oficiales y bueno, sabemos que en México los datos oficiales son un poquito en reserva porque bueno, de una u otra manera o no se ven claramente algunos de ellos o los otros están un poquito maquillados, ¿no?
Pero de los datos que pude recolectar alrededor de cómo está la situación del consumo de drogas en la pandemia, que pega en toda esta parte de los pensamientos suicidas, habla acerca de que, habla acerca de que los patrones de consumo de alcohol y estimulantes de tipo anfetamínico, esto ya lo comenté, permíteme, se me está retrasando. Sí, esta parte. Sí. Las situaciones, las razones por las cuales los sujetos de repente, de una u otra manera, argumentan consumos bastante fuertes, pues tiene que ver con toda esta parte, ¿no? La evitación de problemas, que está ocurriendo muchísima violencia en casa y que de una u otra manera, como lo mencionaban ahorita, la parte del hacinamiento está generando mucha frustración en los jóvenes alrededor de que cuando se quieren conectar a vivir alguna experiencia académica, pues no tienen el espacio para poderlo hacer. Eso sumado con en el consumo de sustancias de las personas, el síndrome de supresión que se vive al no poder tener acceso a la sustancia, pues hace que el sujeto entre en un periodo de irritabilidad que se torna en violencia intrafamiliar, ¿no? El estrés, el hacinamiento, la ansiedad, el aislamiento, todo eso va siendo elementos que permiten de una u otra manera generar problemáticas muy evidentes, ¿no? Una de las cosas que se ha hecho últimamente, que a mí la verdad es que sí me asusta mucho, desde el 2013 se empezó a detectar el consumo del fentanilo, que es una de las sustancias que ahorita, a los que trabajamos un poquito la clínica alrededor del consumo, son sustancias que son altamente corrosivas, adictivas, con situaciones como muy graves. Desde el 2013 al 2020 se hicieron el contacto de esta serie de 120 y tantos detecciones de casos. La edad de inicio que se está haciendo está bajando en promedio a los 13.6 años de edad. Las demandas de tratamiento por consumo están incrementándose mucho. Los anfetamínicos eran sustancias que difícilmente se presentaban como datos relevantes en la detección de consumos. En el 2016 y con más fuerza en el 2020 se ha incrementado mucho la demanda alrededor del tratamiento de consumo de alucinógenos. También a través de una línea por ahí que el gobierno ha manejado que se llama la línea de la vida, en el 2020 se recibieron 26.170 llamadas y la mayoría de ellas, un porcentaje muy alto, tenía que ver con situaciones de consumo de sustancias, que tenía que ver con tabaco, metanfetaminas, alcohol y marihuana. En 2020 también, junto con esta parte de las de los aspectos que están golpeando, 33.262 personas han tenido algún tipo de servicio de urgencias, que es muy interesante. En México hay hay dos maneras en que se está intentando atender ese tipo de situaciones. Una es a través de situaciones que va una persona directamente hacia la presentación de una problemática de consumo, pero también a través de la intoxicación y a través de los fallecimientos que hay. Y entonces habla el CISVEA, que es el organismo que atiende toda esta parte, habla acerca de que se han registrado 28.122 fallecimientos por consumos, 1.735 fallecieron por causas asociadas, 33.000 por situaciones de uso de sustancias, principalmente de alcohol, de sobredosis de múltiples drogas y de cocaína. Todo esto, bueno, son datos que de una u otra manera están haciendo un impacto abierto y claro alrededor de cómo se están incrementando los consumos desde la pandemia, de una manera bastante clara, ¿no? Gracias, Fernando. Sí. Paso con la doctora Morfín y después de eso tengo varias preguntas para alguno de los ponentes. Sí. Bueno. ¿Algo que quieras agregarte? Voy a compartir en la pantalla. Déjame, quiero que sea grande, pero no me deja. ¿Sí alcanzan a ver? Sí, se ve bien. Perfectamente. Quítame esta. Sí, ahí está. Entonces, bueno. Aquí,
De esta parte, lo que me parece importante, aparte de las estadísticas de mortalidad, bueno, ya lo decíamos, los indicadores de suicidio que crecieron 8.2% fue en Jalisco, y lo que les comentaba de las llamadas. Aquí algo que han estado comentando, no hay evidencias del impacto de la pandemia en el comportamiento suicida aún. En algunos países como Japón, Nueva Zelanda y Alemania se reportan decrecimientos en los suicidios, y en México no ha habido un incremento significativo en la tasa de suicidios. Esto lo reporta también la IAS, y la Organización Panamericana de la Salud recomienda que en los países de América se sube el presupuesto a 6%. Actualmente algunas naciones invierten solo el 2%, lo cual significa que no se están atendiendo problemas de salud mental en muchos de estos países de América Latina. Es que estoy viendo en pantalla, bueno, ¿sí están viendo la de efecto de la 2 o no? No, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí ya. La siguiente que les quiero, aquí, factores de riesgo a nivel general, pues el confinamiento, el distanciamiento social, la desinformación, esto es a nivel mundial, y en México lo que está impactando para tener factores de riesgo son ser mujer, soltero, no tener hijos, enfermedad médica preexistente, antecedentes de malestar emocional, ser joven con problemas de sueño y adicción a internet. Estos son los factores de riesgo para personas también relacionados no solo con la pandemia, sino algunos con riesgo suicida. Ser mujer por la violencia que nombraban violencia doméstica, el ser soltero principalmente por la soledad, igual que el no tener hijos. Y bueno, el ser joven y tener un malestar emocional lo habían mencionado como un problema que sucede con los jóvenes y esta aparición temprana de la enfermedad mental y la adicción a internet. Algunas de las vivencias, este estudio lo hicimos a través de llamadas telefónicas que se hicieron a la línea COVID para atención psicológica. Identificaron miedo y ansiedad ante el contagio, incertidumbre ante la evolución de la enfermedad asociado con ansiedad y depresión, pérdida de continuidad en la vida cotidiana con sentimientos de temor, miedo y angustia. Y esto, como les decía, fueron unas llamadas que analizamos, un investigador y yo, fuimos tres investigadores. Dificultad en la gestión de las emociones, los pensamientos y las acciones ligadas al riesgo de contagio por COVID-19, mayor riesgo de ansiedad y depresión, y agotamiento de recursos económicos y apoyo familiar. Soportar abusos laborales por miedo a perder el empleo, angustia por pérdida de empleo. Este fue un estudio, como decía, más de un corte cualitativo, no es más por experiencias de estas personas que estaban en confinamiento y lo que estaban reportando como síntomas de ansiedad. Y pues también hablaban de un consumo abusivo de noticias, y que comparamos con otros estudios en donde, al igual que en el que hicimos nosotros, vivir solo, con poca familia en casa, con problemas de salud física, aumentaba esta vulnerabilidad mental, y se presenta además violencia intrafamiliar, maltrato infantil, agresiones en razón de género, suicidio y el incremento de delitos y adicciones. El Secretariado Nacional de Seguridad Pública habla de un aumento de 34 mil carpetas de investigación de abril a julio de 2020 y un incremento del 38% de solicitudes víctimas de mujeres a refugios de mujeres víctimas de violencia. Es decir, esto que se hablaba de un ambiente familiar de estrés que es, luego reproduce la violencia, aumenta la violencia hacia la mujer y hacia los menores, es un hecho también en México. Tampoco se tienen los datos todavía duros sobre qué está sucediendo y qué relación va a tener esto, pudiera estar teniendo ya, con el intento de suicidio, con el suicidio, incluso con la ideación suicida. Es algo, como les mencionaba, que tendríamos que estar investigando. Y bueno, puede haber algunos elementos positivos como sentirse acompañado, tener acceso a salud por las plataformas digitales, tener psicoterapia habitual y algunas conductas prosociales, como lo que mencionaban en España, que pueden ayudar este impacto del distanciamiento físico. Gracias. Gracias, Tere.
Voy a... El tiempo se nos está yendo, entonces lo que voy a hacer es... hay varias preguntas, pero bueno, aquí tengo dos que creo que son interesantes. O todas son interesantes, pero esta es de Francisco Ronquillo y dice, con respecto a la salud mental, ¿hay grupos que están integrando el aspecto espiritual para tratar con estos trastornos mentales en la población? ¿Alguno de ustedes quiere hablar al respecto? Yo sé, por ejemplo, aquí en California, nosotros le llamamos Faith Communities, donde muchos de ellos tienen presupuesto, ya sea del condado o a nivel estatal, para ayudarnos a enlazar con los proveedores de salud en el sistema público, pero también en el privado. Creo que es algo que puede ser una alianza efectiva e importante, pero no sé si esté manejándose en México o en España o en Italia, respectivamente. Pero para cualquiera de ustedes, ¿alguien quiere responder a esto? Podría responder, Luis. Un minuto ya. Sí. Ok, no, es una pregunta importante. Y nomás mencionar que a mediados de los 90, junto con varios colegas, hicimos un estudio bastante grande, financiado por un instituto, el Instituto Nacional de Salud Mental. Y cuando hicimos la pregunta, ¿qué es lo que usted hace por usted mismo para lidiar con sus problemas de salud mental? Los que ellos dijeron, y estos fueron con personas de origen mexicano en el Valle Central, en California. La gran mayoría dijeron que hacían rezos o oraban. Esto es bien importante, es parte de nuestras culturas. Y es bien importante tomarlo en cuenta, hacerlo, incorporarlo en las intervenciones que se vayan a implementar. Y es importante, sobre todo con el aislamiento, o que las intervenciones tienen que ser virtuales, precisamente porque a mucha gente les ayuda. Gracias, Sergio. ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo traigo dos segundos, bueno, Luis, Fernando, si quieres, y luego yo. Sí, de hecho, dentro de los procesos de desolación que se viven ante la pérdida, por ejemplo, que se está viviendo fuertemente de seres queridos, pues los procesos de consolación, pues invariablemente están depositados en toda la parte espiritual, ¿no? Toda la parte religiosa que le da una contención al sujeto que ya en toda esta experiencia de pérdida, de desolación, pues cuando menos le da un motivo, un sentido para poder sobrellevar las situaciones, ¿no? Aquí en el ITESO se hacen trabajos que se me hacen muy interesantes a través de una área que es el Centro Universitario de Ignaciano, donde es muy interesante, pero le da como todo ese contenido alrededor de un sentido de vida nuevo depositado ante todas las pérdidas que se tiene y la desolación que se vive, ¿no? Dando un proceso de consolación por toda esta parte como mucho más mágica, como desde esta cosmovisión de la vida, ¿no? Muy bien, gracias. Tere. En breve, las redes sociales que están siendo un acceso a la vida privada de las personas, WhatsApp, los grupos de WhatsApp, tienen una, en México, al menos en las que he tenido contacto, una relación con la espiritualidad, digamos, permanente. Cada que hay un enfermo, cada que se pide oración, etcétera. Entonces, sí está siendo una manera de ser pública la religiosidad a través de estas redes sociales. Algo que antes permanecía más en el ámbito individual y privado, ahora se socializa y se conoce y se pide por esta intervención espiritual. Voy a hacer un comentario. Aquí hay varias organizaciones de corte espiritual donde no nomás se le da ese apoyo a la familia, al sujeto, sino que se integra con el equipo clínico que está trabajando con todos estos sujetos. Yo creo que es importantísimo todo el aspecto de la fe. Lo que decía Sergio, yo sé muy bien de ese estudio que se hizo en la área de Fresno con trabajadores donde la oración, pero también el sistema de salud mental no era su primera opción de ellos, sino era ir con el sacerdote, ir con el pastor. Entonces yo creo que eso nos dice mucho de todo el aspecto cultural que es la fe. Entonces, muy bien. La última pregunta es específicamente para Adolfo y se dice, es de Ana María Tortosa y dice, ¿se está tomando medidas para que bajen estos consumos de drogas y reduzcan los suicidios? Y si es así, ¿cuáles son? No tenemos el tiempo, pero un minuto y después vamos a ampliar esas respuestas, Adolfo.
Vale, sí, bueno, esto es un poco la siguiente pregunta, un poco lo que se está haciendo. Yo creo correcto. Lo que ha pasado precisamente es que a raíz de la pandemia, pues se ha visto todas las carencias. O sea, era un tema que estaba ahí, pero no se había tratado como se está tratando en estos momentos. Yo después comentaré que incluso desde el gobierno de España es una de las preocupaciones políticas actuales más importantes, cosa que no había ocurrido nunca. Es decir, la salud mental era un tema un poco secundario, realmente hasta este momento. Entonces, que se esté poniendo en marcha aún medidas concretas, no hay muchas, pero se prevé que en los próximos meses, en los próximos años, haya un cambio importante y precisamente gracias a la pandemia. Yo siempre digo, por desgracia, los psicólogos crecemos en las guerras y en las pandemias. Esto es un poco lo que nos hace después valorar nuestro trabajo, sí. Por desgracia, ¿no? Pero vamos, yo creo que esto va a suponer un cambio realmente en España de un antes y un después. Pero bueno, lo podemos comentar un poco después. Muchas gracias. Dado el tiempo, lo que voy a hacer, tenía otras dos preguntas, pero esta pregunta las voy a combinar. Y voy a empezar con Tere una vez más. Y la pregunta, por el tiempo, de vuelta, quiero hacer énfasis. Quiero que la audiencia que tenemos responder la mayoría de las preguntas. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las estrategias diseñadas por el Estado y organizaciones sociales o privadas para la atención de esta problemática? Y si incluyen inclusive las propuestas que sean de prevención e intervención innovadoras. Yo creo que con lo que todos han comentado, estas estadísticas para mí tan impactantes en España, en Italia, en México y aquí, yo creo que nos dicen ya de la problemática tan fuerte, tan impactante que tenemos. Entonces, ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el problema? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que viene, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? Entonces, empiezo contigo, Tere, por favor. Sí, bueno, ¿sí ven la pregunta, la 3? Sí, se ve. Entonces, voy a hablar, no hay mucho, desgraciadamente. En el 6 de septiembre se publicó que se va a echar a andar un programa nacional contra el suicidio, así se llama, por la Secretaría de Salud a nivel federal. Yo busqué en internet y todavía no está el programa en sí, no se puede consultar. Solamente se anunció que se va a iniciar. No existe el documento, yo no lo conozco, no pude acceder a él. Existen brigadas de apoyo a centros COVID-19 que se integran por personal de psiquiatría, medicina general, psicología, enfermería y trabajo social. Esto también el gobierno lo reporta en su página coronavirus.gov. No existe mucha claridad de cómo estén funcionando en la realidad. El Instituto Mexicano del Seguro Social, como les decía, tiene trastornos como ansiedad y depresión a través de llamadas telefónicas y redes. Aquí, si se quiere ya el número, pues se puede acceder directamente por internet. Y en Jalisco, lo que existe es el Instituto Jalisciense de Salud Mental, es un instituto dedicado a la prevención, a la atención y prevención del suicidio, y una comisión para la atención integral del fenómeno suicida, que, como les decía, a veces funciona y otras funciona menos. ITESO, universidad donde trabajamos, Fernando y yo, la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado hicieron una estrategia que es una plataforma virtual que se llama Quererte en Casa, que es accesible por vía internet a cualquier persona que lo solicita. Como decía Fernando, es limitado el acceso, uno de cada 5 parece que son los que lo usan, aquí está la liga. Y para, como decían, las propuestas de prevención, yo creo que están siendo limitadas para el tamaño del problema que tenemos en México, porque como les decía, incluso a nivel físico, a nivel biológico, a nivel de la salud física, está siendo muy mal tratada la pandemia en México. Entonces, imagínense lo que está sucediendo a nivel de la salud mental. No se prioriza, se tiene en un segundo término. Y ahí ya no quiero hablar del problema político en México actual, pero bueno, creo que lo conocen y lo pueden haber escuchado, ¿no? Entonces, algunas de las estrategias que sí aparecen es el ejercicio físico, algunas políticas públicas y universidades, organizaciones sociales, a través de innovaciones tecnológicas, básicamente, de conexión social en el distanciamiento para permanecer en casa. Esto hay varias plataformas que que se han iniciado, que uno puede tener acceso a meditación, a diferentes formas de tener salud en casa. Y servicios de salud y del sector servicios que están reemplazando este trato cara a cara por el cuidado a distancia. Entonces, esto da mayor accesibilidad de alguna forma cuando no se puede uno trasladar o no le daban cita.
Entonces, esta es una innovación y la comunidad y los pares que se revuelven un recurso o un apoyo importante para mantener la salud mental, que se retoman en diversos programas sociales. También aquí, en Quererte en Casa, se va a las comunidades de escasos recursos o a los grupos y comunidades de pares, de estudiantes o profesores en algunos casos, y se hacen grupos de trabajo sobre algunos estados emocionales virtuales. Todos. Yo digo que la virtualidad se convirtió en el medio innovador para la atención de la salud sin que aún, digamos, sepamos el efecto, ¿eh? Está siendo una innovación, pero ¿cuál va a ser el efecto? Bueno, igual creo que posteriormente vamos a ver los beneficios y algunas de sus limitaciones también. Entonces, yo diría limitado lo que se está haciendo en salud mental en el Estado, por el Estado, parte del Estado mexicano. Innovaciones más bien a nivel de universidades, organizaciones sociales, organizaciones civiles, privadas y pues todos en este sentido innovador, todavía que falta por consolidar. Y yo diría que algunas preguntas que quedan es cómo va a impactar en la salud mental la pandemia, qué hay que investigar, cuál sería esa relación entre el riesgo del comportamiento suicida y la pandemia. Y básicamente sería retomar esas preguntas y hacer investigación para poder tener datos precisos de cómo se afectó o se está afectando la salud mental, en mi caso, en relación con el suicidio. Gracias. Ay, stop share. Ay. Tu micrófono, Luis. Sí. Espera, no, voy a dejar de compartir. Ay, Diosito. Aquí, ya. Ya. Muchas gracias, Tere, muchas gracias. Fernando. Sí, a diferencia de esto que estaba planteando Tere, una de las cosas que tiene el gobierno federal, estatal, a través de los municipios, es presentar una serie de estrategias que son impresionantes. Es un elefante blanco el que presenta el gobierno, alrededor de no cambia. ¿Algo pasa? A la izquierda, Fer, dale a clic a la izquierda en la diapositiva que tienes en la lista. Vete a la izquierda donde está el menú, ahí. Dale ahí. Okay. El gobierno ha diseñado estrategias, híjole, al por mayor, de una manera impresionante, con unos modelos de trabajo impresionantes, grandísimos, que han arrancado desde el 2019 y proyectados hacia el 2024. Está un programa nacional de desarrollo donde se abre un espacio para toda la cuestión de prevención del consumo de drogas, el programa de acción específico de salud mental y adicciones, un programa de prevención integral y consumo de sustancias psicoactivas, una estrategia nacional de prevención que se llama Juntos por la Paz, un centro de atención de línea en vida que es telefónico, una serie de unidades médicas especializadas que son centros de atención. Tiene una estructura impresionante, el gobierno presenta como tales. Lo que sí, platicamos Terry y yo, que bueno, uno de los datos también que presenta, creo que acercándose un poquito más a una concepción un poquito más honesta, es de decir que de uno de cada cinco personas adquieren o pueden accesar una atención de tipo profesional, ¿no? Estos programas están alineados, todos alineados a través de lo que la OMS, plantea como sistemas de prevención. Prevención de tipo antes de que aparezca el fenómeno, ya está presente, y evitar secuelas de lo que está ocurriendo. Es una estructura impresionantemente grande. La parte que es el contrapeso de esto, que nos empieza a dar una serie de información interesante, es la presencia de algunas estructuras de tipo privado, que de una u otra manera, bueno, pues presentan datos que son un poquito más verídicos, confiables en términos de la atención que se está proporcionando, ¿no? Hay atenciones altísimas que luego, lo decía Fren de una forma muy bonita, ¿no? Ya cuando estás en la experiencia clínica y de repente descubres lo que está ocurriendo, de repente dices, bueno, pues, ¿qué está pasando con toda esta gran estructura de trabajo, ¿no? Se habla de, no sé, 45 mil personas atendidas en el 2019 y luego que si es un hecho, eso sí es un hecho muy real. La pandemia, el confinamiento ha hecho que muchos estructuras de trabajo se hayan minimizado, hayan llegado hasta la mitad de su funcionamiento. Por ejemplo, los grupos de autoayuda, Alcohólicos Anónimos, Drogadictos Anónimos, Narcóticos Anónimos, todos estos grupos de autoayuda, al no poder estar teniendo sus juntas de atención presencial, han reducido muchísimo sus niveles de atención,
que rebota en que esto hace que los sujetos se mantengan en estados de estrés, de ansiedad mucho más altos, porque no tienen los espacios donde descargar toda esta serie de situaciones, ¿no? Entonces, hay sistemas muy grandes, centros de integración juvenil, está el CISVEA, que es un sistema de vigilancia epidemiológica, una serie de estructuras que realmente nos dan datos que de repente, yo me pongo a pensar y de repente digo, ¿y dónde están pues esos datos, ¿no? O sea, ¿dónde está el bajar gran parte de lo que está ocurriendo con la población? Y bueno, junto con esto se han hecho las propuestas de investigaciones, como lo decía Efraín, pues para poder hacer un lineamiento de dónde atender la problemática y por dónde puede brincar. Bueno, pues hizo un planteamiento y hay muchísimas instituciones, hay 54 investigaciones activas en este momento, donde están centros altamente académicos que sí son muy importantes. Está el CONACYT, está la Comisión Nacional contra las Adicciones, el CIDE, el Instituto del IMP, del Instituto Mexicano de Psiquiatría, una serie de estructuras muy fuertes. Lo que sí, a mí se me hace interesante ya con estas propuestas que decía Tere, a mí se me hace que hay una parte bien importante que está ocurriendo. Todo este evento de la pandemia nos está poniendo de frente ante una situación traumática muy fuerte, ¿no? Y lo que viene, lo postraumático, todavía viene con un rebote todavía mucho más intenso, ¿no? Y entonces por ahí yo he escuchado algunas estructuras de trabajo que hablan sobre la reconstrucción del tejido social. Es como tratar de abordar ese trauma a nivel social, cómo lo estamos viviendo, ¿no? Porque aquí se presentan muchísimas cosas que están bastante peligrosas, ¿no? Todo el miedo que quedó de la gente que se infectó, la gente que tiene el miedo de que nos volvamos a reinfectar, los sentimientos de frustración con todo el aburrimiento y todo lo que pasamos en la pandemia, las situaciones donde mucha gente perdimos seres queridos, que yo le platicé una vez a Luis, a mí se me hace impresionante, yo lo viví, cómo estar viendo a una persona, a mi hermano, que lo están enterrando a través de un celular, porque no podíamos accesarlo. Cosas que yo de repente, con paciente tras paciente, duelos, apertura de duelos de una forma impresionante. Y entonces creo que algo bien importante es, ¿qué va a pasar? Como se dice, ¿qué va a pasar cuando ya empecemos a recoger todo ese desastre que la pandemia de una u otra manera dejó y que reabrió, como dice Adolfo, reabrió cosas que estaban ahí sin atender, ¿no? Entonces, a mí se me hace que apenas viene mucho del trabajo alrededor de la salud mental, de cómo vamos a recuperar espacios, interioridades, desprendimientos, va a estar muy importante trabajar y generar sinergias. Por eso me hace muy importante esta mesa que intentemos ver cómo generar las sinergias para poder trabajar de forma más significativa, ¿no? Gracias, Fernando. Y bueno, de con Fernando, me voy con Sergio. Sergio. Sí, gracias, Luis. Voy a mostrar mi pantalla, Luis, de nuevo, porque hay un par de cosas que me gustaría mencionar. Como les mencioné, soy miembro del Consejo Nacional de Asesores de SAMHSA, y SAMHSA ha invertido considerablemente más de 3,000 millones de dólares, por ejemplo, para crear programas y crear servicios para esta emergencia nacional que es los problemas de salud mental. Es suficiente ni de chiste, ¿no? Se necesita muchísimo más para la magnitud del problema que estamos enfrentando. Pero aquí tengo unas recomendaciones y hacia dónde llevar el asunto que me gustaría rápidamente compartir, y de nuevo me disculpo que están en inglés. Primero es ver cuál es la infraestructura y cuáles son las políticas públicas y el desarrollo de políticas para enfrentar esto, no nada más con programas, sino con legislación, ¿no? Que se puede afectar a muchas personas. Entonces aquí tengo el enfocar esfuerzos en la prevención, en la identificación temprana y las intervenciones para eso, y también aumentar aspectos de prevención, sobre todo ahora que sabemos que ha tenido un impacto terrible, pues lo de las determinantes sociales y económicas de la salud en las personas que están siendo afectadas. La otra es hacer lo que estamos haciendo aquí, es aumentar la toma de conciencia
y la vinculación, enlazarnos de tal forma que este que es un problema colectivo, colectivamente también lo estemos solucionando. Y hay varias cosas que se pueden hacer, desde crear tamizajes para identificar los problemas que las personas están teniendo de depresión, de ansiedad, del uso de sustancias en las escuelas, digamos, en otros ámbitos también. Aumentar el entrenar a los profesionales de la salud, sobre todo en la atención primaria, de cómo identificar estos problemas y que sean parte de esta solución. Y enfocar mucha atención de nuevo a los problemas de las tragedias que estamos viviendo, ¿no? Las pérdidas, el duelo a través de las diferentes generaciones. No cabe duda que se requieren inversiones bastante fuertes para salud mental, y mucho de esto es el rendimiento de cuentas, ¿no? Es qué avances estamos haciendo para lograr esto. Ya por último, hay un par de cositas que les quiero para aterrizar, porque es tanto, hay muchas cosas que están haciendo, pero esto es a nivel de California, que hemos estado muy involucrados en el desarrollo de este recurso, que lo puse en el chat, por cierto, que le llamamos Justo, Juntos por Nuestro Bienestar. Este viene, está financiado por el gobierno de California, que a su vez está siendo financiado por una agencia federal que se llama FEMA. Son millones de dólares que están siendo invertidos para crear algo que se llama la crisis, la consejería para lidiar con las crisis. Y este programa que ha invertido 80 millones de dólares y actualmente 45 millones de dólares más, ha entrenado a 550 promotoras con 29 agencias. Y una de ellas es Villa María Lemus, entre los que están atendiendo pues esta sesión. María es la directora. CEO, ¿no? La directora ejecutiva de Visión y Compromiso. Y eso es lo que Visión y Compromiso está haciendo con este programa en particular. Un programa que ellos desarrollaron, Estamos Juntos, que tienen un número a la que quien está en necesidad, a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, pueden llamar, les van a responder en español. Son muchas las promotoras que están trabajando. Y yo quisiera enfatizar el increíble labor que en estos momentos de lo del COVID, que nos ha puesto un espejo en la cara para reflexionar qué ha trabajado, bueno, qué no ha trabajado y qué puede trabajar. El decirles que para nosotros, las promotoras, ha sido una fuerza de trabajo de muchísima importancia, que tiene penetración con las comunidades que más están necesitadas y que han sido de muchísima ayuda y van a seguir siendo de muchísima ayuda. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Yo creo que es importante lo que mencionas en el sentido de aterrizar. Es la problemática es tan inmensa, tan gran, yo le llamo el tsunami que nos viene, que sí, tenemos que ver qué tenemos que innovar, qué tenemos que crear, cómo podemos colaborar con tantos centros, y lo que mencionas, ¿no? La responsabilidad de proveer servicios que sean de calidad, porque son millones y millones de dólares. Las buenas noticias aquí para Estados Unidos es de que SAMHSA, de 3.9 billones, acaba de duplicar casi 9.4 su presupuesto. El estado de California, 4 billones de dólares para los próximos, me parece que 5 o 10 años, Sergio, no recuerdo bien, son de la nueva propuesta del gobernador que está aprobada. 10 años, Luis, pero se va a aumentar más aún. Y que es específicamente en niños y adolescentes. Entonces, los vamos a mantener al pendiente. Con Sergio, regreso a la bella ciudad de Almería con Adolfo. Uh-huh. Vale.
Bueno, la situación un poco, o bueno, las medidas que ya han comentado Sergio, Fernando, Teresa, creo que ese es el camino que hay que ir tomando. Claro. Aquí en España aún estamos empezando. De hecho, esta es una noticia de hace 10 días que el gobierno pues, va a movilizar 100 millones de euros, que realmente no es mucho, pero nunca lo había hecho hasta ahora, a raíz de la pandemia. Y destaca, aunque no, digamos, aún no está el plan definido, destaca, por ejemplo, algo que ya debería de haber estado funcionando hace mucho tiempo, que se venía reclamando desde muchas instituciones, como es un teléfono público que atienda 24 horas, que esté conectado también con los servicios de salud. Parece ser que por fin se va a poner. Lo que había en España pues era a través del teléfono de la Esperanza, que sí que se podía llamar, alguna asociación tenía su teléfono, pero esto no estaba regulado o no estaba establecido a nivel nacional, dentro de la política nacional, y parece ser que por fin, aunque bueno, pues sea un poco a destiempo, pero vamos, nunca es tarde si la dicha es buena, como se dice aquí en España, ¿no? Yo creo que los retos que tenemos aquí en España, evidentemente, son muchos. Un poco en relación también a lo que ya iba comentando, creo que todo el tratamiento biológico, psicofarmacológico, está más que cubierto. De hecho, quizá el problema es que puede haber exceso, una sobremedicación de la sociedad para muchos problemas psicológicos. Y de hecho también a nivel nacional se está planteando algo que en otros países lleva muchísimo tiempo y aquí aún no se ha conseguido, que es que los psicólogos, por ejemplo, estén trabajando en atención temprana, es decir, codo a codo con los médicos de familia, que son los que en estos momentos más están prescribiendo fármacos. Cuando una persona va por problemas de ansiedad, de depresión al médico de familia, pues ellos te recetan directamente los fármacos. Creo que debería de estar al lado de ese médico, también un psicólogo, y que digamos, bueno, pues se intenten otras alternativas que son también, y se está demostrando, hay algunos estudios en España que se están haciendo, que son muy interesantes, económicamente incluso más viables y evidentemente socialmente y personalmente pues mucho mejor. Eso se está implantando. Ya digo, ahí nos están ganando otros países que ya lo tienen, Reino Unido, demás, ya lo tienen mucho más implantado que nosotros y aquí estamos empezando. Entonces yo creo que lo que hay que avanzar pues es en todo lo que son medidas psicosociales. Medidas psicosociales tanto de ayuda pues en conflictos familiares, escolares, afectivo-emocionales, particularmente con los jóvenes, fortalecer las redes de apoyo, creo que eso es esencial y más en estos momentos que se han roto muchos lazos, que hay mucho aislamiento, hay gente que tiene dificultades para volver a salir. Curiosamente, por ejemplo, lo que nos dicen con los usuarios de salud mental, ellos no han tenido problemas para encerrarse, ahora el problema es que salgan, que muchos no quieren volver a salir y está costando. Lo que se estaba comentando, ¿no? La adicción a los videojuegos y demás, es decir, han cambiado un poco las formas de relacionarse y hay que volver a retomar otros lazos sociales, que es un poco la alternativa. Y también creo que de todo esto pues, habría que fomentar más, no solo, por ejemplo, lo que se habla de teléfonos de 24 horas, sino también la teleasistencia vía WhatsApp, Instagram, es decir, acercarnos un poco a los medios como se comunican hoy los jóvenes. Estoy refiriendo a los jóvenes particularmente, ¿no? El teléfono ya para ellos es un poco ya anticuado, podríamos decir. Hace falta otros instrumentos para que es como se están comunicando a través de Instagram y demás. Y creo que es el momento, ¿no?, de hacerlo, que esta pandemia nos lo ha puesto sobre la mesa y que, vamos, realmente no podríamos esperar mucho más. Pero bueno, todo esto que estoy comentando son ideas que se están debatiendo ahora mismo aquí en España y que esperemos que en los próximos meses, en pocos años, pues acaben implementando, acompañados pues, por todas las medidas que estáis comentando de otros países, que creo que son francamente muy interesantes. Gracias, Adolfo. Creo que importantísimo todo lo que mencionas en todo el aspecto psicosocial. Yo añadiría un concepto que es aumentar la tolerancia en los jóvenes, en los adultos. Es decir, creo que hay situaciones en la vida que tenemos que enfrentarnos y creo que por lo rápido de nuestra vida, lo rápido del internet, lo rápido del juego,
no tenemos ese espacio de tolerancia, no tenemos ese espacio de reflexión. Y creo que abrir todos estos canales donde el apoyo es continuo, donde hay que preparar al muchacho, a la muchacha, al joven adulto para estos momentos de tolerancia son importantes también, porque la realidad es que vivimos ahorita a la par con la tecnología, que es impresionante, ¿no? Que todo tiene que ser rapidísimo. Termino con el doctor Efrén Milanés. ¿Necesitas que te pongamos la presentación, Efrén? Sí, pero no en este momento. Te voy a decir cuándo. Gracias, Luis. Muy bien. Sí, voy a tratar de no repetir cosas que los colegas han comentado. Agradezco a Sergio Aguilar por haber tocado el tema de los determinantes sociales y económicos de la salud y de la salud mental. Porque hay dos medidas que el gobierno italiano tomó que no tienen directamente que ver con salud mental, pero tienen mucho que ver con la salud mental. Las dos medidas son, la primera, durante el primer bloqueo y hasta hoy, están bloqueados los despidos de los trabajadores. Es decir, que los trabajadores que tienen un contrato regular no pueden ser despedidos ni en el sector público ni en el sector privado. Cuando la empresa no puede, porque no hay trabajo, no puede pagar los sueldos, es el Estado que paga hasta el 75% de los sueldos. Esta es una política de prevención fundamental. Sin este tipo de política, lo que nosotros podemos hacer en el área de salud mental es sacar el agua del mar con una cucharita para el café. Nunca lo vamos a lograr. Entonces, ese es un dato. Porque ha permitido el mantenimiento de la cohesión social y ha hecho que la salud pública no fuera un desastre total, aunque no fueran dineros dedicados a la salud pública. Ahora sí puedes, por favor, subir la transparencia. Entonces, la última, por favor. Sí, les hablo de cosas efectivamente que han acontecido. La salud mental es la cenicienta de los temas de salud. Entonces, recibe siempre menos que todas las otras cosas. Distinguiendo dos momentos en la pandemia, el momento del lockdown con el momento sucesivo, es decir, de febrero a junio 2020, es el momento más severo. En ese momento hubo un desarrollo de una política no formal desde abajo, que fue el florecimiento de sitios online gratuitos o a pagamento, pero con bajísimo costo, establecido por psicólogos, médicos, psiquiatras o por organizaciones no gubernamentales, millares en todo el país. Y esa fue una respuesta casi espontánea, pero estudiando aquello que acontece en las situaciones de graves crisis, esas respuestas, que son respuestas solidarias fundamentalmente, que están ligadas a la percepción que de alguna manera todos estamos conectados y entonces es necesario producir respuestas donde el Estado no llega. El segundo fue el establecimiento por parte de los servicios públicos y de las organizaciones de servicios de escucha a distancia y en presencia con matiz territorial. ¿Eso qué quiere decir? Que a la distanciación social respondieron servicios de proximidad. Esto es el sentido. Y esa también fue una respuesta de tipo estratégico. Quiero mencionar una iniciativa en particular, que son los emporios sociales, donde las personas encuentran alimentación, higiene, asesoría psicológica, orientación y acompañamiento hacia servicios especializados, etc. Esas son unidades operativas de territorio que dan respuestas múltiples con acceso bajísimo. Es suficiente ir. No es necesario presentar ningún tipo de documento, el nivel de acceso es total. Y eso ha permitido establecer un contacto con todas esas personas que no tienen costumbre de acceder a servicios. Porque efectivamente los servicios de los estados, no sé, en sus países,
tienen un nivel de acceso que a veces es prohibitivo. ¿Sí? Entonces, haber creado servicios territoriales con bajísimo nivel de acceso, casi ninguno, ha permitido efectivamente establecer un contacto con las personas que normalmente no acceden a los servicios. El último punto son las estrategias de apoyo a las instituciones educativas por medio de dos líneas de financiación. Los proyectos han sido presentados en junio de este año. Por lo que yo he podido contar, son casi 700 propuestas a nivel nacional que van a empezar a ser implementadas al principio del próximo año. Ahora están en fase de estudios y no he tenido acceso a la categorización de las propuestas. Hubiera sido interesante tener una idea por lo menos de las categorías más importantes. Eso es. Hasta ahora, gracias Luis y gracias a todos. Muchas gracias, doctor Milanés. Un honor enorme el moderar esta mesa con toda esta información de datos, de estadísticas, que creo que nos revelan que estamos ante una problemática internacional con situaciones muy similares, independientemente del continente, del país, del contexto social, cultural, ideológico. Y yo recalco varias cosas. Una de ellas es, ¿cuáles serían las estrategias, especialmente en cuestión de prevención, para aminorar, y cuando digo aminorar, hacer una intervención temprana, todos los aspectos que van a llevar a lo que decía Sergio, ¿no? Y sabemos ya por los estudios, los reportes, que el 50% de los casos empieza a los 14 años. Yo creo que la edad promedio va a bajar en esta problemática que tenemos y que el 75% empieza a los 24 años. Sin embargo, cuando vemos las problemáticas sociales en España, el desempleo, o sea, es algo que ha estado afectando el país por años, donde estos jóvenes, inclusive he visto que muchos salen de España a trabajar a otros países. Creo que va a ser importante el establecer redes de colaboración, redes sociales, donde tengamos ese intercambio, esa participación para ver qué estrategias podemos de alguna manera implementar en nuestros países. Es obvio que hay que hacer algunas modificaciones, algunos contextos, pero también yo creo que por último, el hacer énfasis especialmente en el financiamiento. ¿Y por qué menciono el financiamiento? Yo lo aprendí hace muchos años. El dinero es importante para establecer todas estas medidas de intervención y prevención. Algunos países lo están viendo más en el aspecto social, pero tenemos reportes, la Organización Mundial de la Salud, del daño cuántico en cuestión de billones de pérdidas de dinero cuando alguien tiene una enfermedad mental o tiene una adicción, o viene con lo que mencionaban casi todos ustedes, la comorbilidad. Nos quedan varios minutos y me gustaría a la audiencia que tuvo la paciencia, la tolerancia de estar con nosotros. Es mucha información, el tiempo se nos va, pero esto va a abrir para que en un futuro, yo creo que en mayo próximo, si Dios quiere, tengamos un congreso donde hable de estas situaciones y le demos seguimiento. Alguien me pregunta que si estas presentaciones van a estar disponibles. Claro que sí, están disponibles para todos ustedes, son datos interesantes. Otra pregunta que tengo de un gran amigo, un gran colega, que es el maestro Enrique Aceves, pregunta, ¿qué alternativas se sugieren para los familiares a los que tienen un contacto directo con los usuarios de sustancias o personas que tienen una enfermedad mental? No sé si alguien quiera responder, alguien quiere hacer algún comentario sobre esta pregunta. ¿Podría comentar rápidamente, Luis? Sí, claro que sí. Muy buena pregunta de Enrique. Hace unas semanas me enteré de la muerte de un joven de origen mexicano en el Valle Central, en el medio rural,
en el condado de Tulare, en Pixley específicamente. Un jovencito de 16 años que básicamente se quitó la vida con fentanil. Parece ser que es la sustancia que utilizó. Y conozco yo al maestro, a su maestro que estaba muy impactado. Y de ahí pude tener un poquito de idea del impacto que tienen los padres. Y también la idea, una idea de la magnitud de esta problemática del aumento del uso de sustancias. Sí. Sustancias tan letales como es el fentanilo. Yo diría, yo quisiera recalcar que hay bastantes recursos que dan pistas para los padres de cómo lidiar con esta situación. Algo que yo con gusto hago, Luis, es empezar a enviarte algunos de estos recursos escritos, muchos de ellos. Y hay también videos, pero hay recursos. Seguramente en México también hay recursos a través del Instituto Nacional de Psiquiatría, que yo les recomendaría que chequen, y a través de la Facultad de Psicología en UNAM, a María Elena Medina Mora está muy enterada por años, por décadas acerca de esto, es una gran maestra. Entonces, Luis, nada más decir, una tragedia, pero hay cosas que se pueden hacer con los padres para que puedan estar más enfrentados. La mejor solución es comunicación, abrir canales de comunicación con los hijos y con la familia. Muchas gracias, Sergio. Totalmente de acuerdo. De hecho, hay un otro comentario referente a esto, ¿no? Similar a lo que menciona el gran amigo, compañero Enrique Aceves, que es Lourdes Mendoza. Dice, muchas gracias a todos los panelistas, una información muy interesante. Dice, es importante también recalcar que todo empieza por casa. Las familias necesitan más programas a nivel familiar. Aquí en Los Ángeles, Sergio, tú lo sabes, yo tengo y tuve la oportunidad de trabajar con AMI, la Alianza Nacional para los Enfermos Mentales, que es Familias, donde tenemos varios currículums de familia a familia, Familias Unidas Saben, donde estas familias no nomás se informan, también tienen una red de apoyo entre ellas cuando tienen un hijo, una hija o un miembro en la familia con una enfermedad mental o con adicciones. Yo creo que lo interesante de todo esto es cómo esta alianza se convierte en un factor de protección o factores de protección, pero también les da herramientas para ir tratando a los hijos, a las hijas. Yo creo que es importantísimo recalcar que estos chavos, estas chavas, pues ya vienen con es algo generacional, que vienen con un chip diferente, que ya vienen con una ideología, con otro tipo de situaciones donde muchas veces para nosotros no es objetivo, dado la edad, por supuesto, dado el contexto que se está manejando actualmente con los chavos, donde inclusive a veces, lo que decía Fernando, ¿no? Ya por cómo consiguen la droga, cuáles son las situaciones donde ellos empiezan a usar y después empiezan a abusar cuando es posible que empiecen con algo recreativo, ya no se vuelve recreativo. Yo decía de la tolerancia porque en mi trabajo cotidiano me gusta mucho tener esa objetividad y lo que veo es muchos de estos chavos no hay un proyecto de vida, no tienen esa comunicación que tú mencionas, no tienen ese enlace con los chavos, entonces hay un tiempo donde no saben cómo utilizarlo. Entonces para los maestros hay otro comentario, creo que es importante también, va a haber aquí especialmente en Estados Unidos, hay todo un proyecto de dar información, entrenamiento a todo el Departamento de Educación. Y por último, yo creo que recalcar que esta red no se vaya a perder. Creo que los 5 participantes tienen información donde la finalidad es que estemos en contacto, que tengamos este tipo de situaciones. Quizás fue hoy, de vuelta, hago énfasis, mucha información por las estadísticas, pero quería de alguna manera plantear el problema y también las soluciones y las estrategias. Yo creo que podemos colaborar y podemos tener inclusive
varias estrategias que podemos presentar en diferentes países. De antemano, darle las gracias a todos ustedes, a todos los, nuestra audiencia, y creo que no termina aquí. Creo que de vuelta en mayo hay la posibilidad de que estoy haciendo, planeando un congreso y darle seguimiento a todo esto. Quiero ser respetuoso con su tiempo, junto con la Alianza de Salud Mental y Adicciones, Nelva, mi colaborador, darle las gracias a todos por estar con nosotros esta mañana y esta tarde en algunos países. Muchísimas gracias y que estén bien. A toda nuestra audiencia, seguiremos respondiendo sus preguntas. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy afectuoso para todos. Gracias, Luis. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Mucho gusto.